Cuénteme, ¿por qué viene la marcha? Porque me pagó López Obrador. ¿Le pagó? ¿Cómo le pagó? Acabando con la corrupción, con todo lo que cometían los anteriores. Ese es mi pago, la satisfacción de saber que tenemos justicia ahora, los pobres. Ese es mi pago. Por eso estamos aquí, somos de San Juan del Río Querétaro. Él es mi hijo y vinimos porque toda mi familia somos obradoristas. Amamos a López Obrador. Es nuestro mejor presidente. Lo mejor que pudimos haber hecho, votar por él. Bueno, pues yo lo que me motiva y que quiero desahogar es que a mí me motivan las obras que se están realizando, eso me trajo aquí a apoyar las obras que con austeridad se han hecho, obras de punta, de primera calidad, austeras, pero de primera calidad, primera. Segunda, pues es un honor estar con Obrador y fifí, te demuestro la marcha de Obrador para que veas que si hay honor, fifí, te demuestro la marcha de Obrador para que veas que si hay valor. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es José Noé Miranda Velázquez. Ya soy pensionado y pues me dedico al jardín, a cuidar la naturaleza, básicamente. ¿Y por qué está acá, en la Ciudad de México? Porque este es un acontecimiento muy importante. Apoyar al presidente, que se vea que él no está solo, que se vea que la derecha está cayendo, y sé que todo es cíclico, pero hay que disfrutar el momento de la izquierda. ¿Y cuáles son los cambios que ha tenido López Obrador en este sexenio si lo comparamos con otros? Básicamente que el pueblo antes cargaba con el peso grande de los costos del país. Ahora el presidente ha hecho que se repartan esos costos, esos gastos. El hecho de que ya les está haciendo que paguen lo que por obligación tenían que hacer. Buenas tardes, días, buenos días. Vienen de Puebla. Bueno, ¿por qué venir a la marcha, don? ¿Por qué viene usted? Porque queremos que cambie este país. Queremos que ya las cosas cambien para todos los mexicanos. Ajá. Por eso estamos acá apoyando al presidente, el único presidente en la historia que ha sido el mejor a nivel mundial. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Usted, don, por qué viene a la marcha? Ah, por Obrador, con todo. Gracias, gracias. ¿Usted por qué viene a la marcha? Apoyar a Obrador. ¿Y por qué lo quiere apoyar? Porque él nos ha ayudado demasiado y estamos con él. ¿Cómo nos ha ayudado? Con los de la tercera edad, con las pensiones. Con las pensiones y todo eso. ¿Por qué andan aquí en la marcha? ¿Cómo se llaman? Buenos días. Hola, buen día. Yo me llamo Etelvina y él es mi hijo. Quítalo. Narnaim Antonio Gallardo. ¿Y de dónde son? De Venustiano Carranza. Ah. Estamos con nuestro presidente, que es un ejemplo a nivel mundial. Oiga, ¿y cuáles han sido los cambios que usted ha notado en este sexenio a comparación de otros? Bueno, simplemente que pues tenemos un nuevo aeropuerto. Todos los bienes han sido recuperados y con esa subasta y con ese dinero se han hecho nuevas obras. Tenemos un tren que fue vendido y acaparado por todos. Este señor está sacando, no nos hemos endrogado, ha combatido el COVID con las vacunas, tanto niños, y le han dado un lugar a los viejos. Muchísimas gracias, lindo día. ¿Y en Alemania cómo los mexicanas y mexicanos que están en Alemania,
¿Cuál es la opinión que tienen de López Obrador? Bueno, pues lo apoyamos muchísimo. La verdad es, yo tengo maestría, conozco gente con doctorados, gente políglota que radica en Alemania, y pues todos apoyan mucho al señor Andrés Manuel López Obrador. Pero acá, por ejemplo, muchos sectores de la academia lo critican mucho. Bueno, pero es que también hay que ver qué tipo de académicos hablamos. O sea, también tenemos académicos corruptos y académicos que son bastante profesionales. Yo lo he vivido con profesores de talla muy grande, y otro tipo de profesores que pues también le hace falta mucho al país. Y yo creo que pues la corrupción es como un cáncer, ¿no? Y toca y embarra a todo, desde la clase más alta hasta la clase más baja. Yo creo que lo importante es que sepa el presidente que habemos gente de otros, bueno, que radicamos en otro país, que lo apoyamos muchísimo. Y pues bueno, aquí andamos. Obrador, arriba. Apoyándolo. Gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama y a qué se dedica? Rosalío Moreno, soy comerciante. ¿Y por qué anda acá? ¿Acá? Vamos. ¿En esta marcha? Sí, andamos en esta marcha por convención, no porque nos mandaron, estamos gente acarreada. ¿Qué mensaje le mandaría a la oposición en torno a eso que dice que todos son acarreados? No estamos acarreados, la verdad, somos gentes, estamos peleando por algo justo, que nunca habíamos tenido un mejor presidente como el de ahorita, y arriba López Obrador. ¿Qué mensaje le mandaría al presidente? Ahí está el apoyo de la gente. Que cuenta con nosotros. Es el mejor presidente que hemos tenido. Muchas gracias. ¿De dónde vienen? Yo de Pachuca, Hidalgo. Nosotros de Pachuca. Ah, de Pachuca. Sácamelo, por favor. Y con nuestros propios esfuerzos. Claro. No, no nos paga nadie. Nosotros venimos desde Pachuca, pagamos nuestro gasolina, casetas. ¿Por qué venir a la marcha? Ah, porque es nuestro presidente. Somos mexicanos y queremos la corrupción abajo. 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 ¿Usted por qué viene a la marcha? Yo vengo de Zitácuaro, Michoacán. Vengo con mi esposo. Nosotros lo escuchamos a ustedes y a otros periodistas. Muchas gracias. Y gracias a periodismo como el de ustedes, estamos realmente informados. Y no nos vamos con Azteca ni con toda esa bola de gente corrupta. Estamos con ustedes, tipo de periodismo, que aunque a veces no estamos muy de acuerdo con lo que usted también dice, pero sabemos que es así la cosa, pero estamos por nuestra cuenta, venimos desde Zitácuaro, Michoacán, nada más venimos mi esposo y yo, porque no puede venir la demás familia, pero casi toda mi familia y amistades estamos con el presidente. ¿Por qué están con el presidente? Porque es una persona diferente, porque es honesta, porque lo ha demostrado desde hace mucho, lo seguimos desde que era él aquí jefe de gobierno y se vieron los cambios desde que él llegó. Antes nunca hubo ningún cambio, nunca. Mis padres, yo era una niña o adolescente, mi padre que se enteraba de la política nunca dijo nada bueno de los políticos, todo unos rateros, nadie nos queríamos informar porque sabíamos lo que nos daban, porque de alguna manera fuimos un poquito a la escuela y nos enteramos que nos engañaban. Pero hasta que llegan periodistas como usted, Ernesto, y como Alberto, y como los periodistas, muchos, Astillero, gracias a ustedes estamos enterándonos realmente. Vicente Serrano, Meme Yamel, o sea, hay de todo, para todos los gustos. Pero la verdad nosotros no somos acarreados y representamos a muchos. Desgraciadamente no puede venir nuestra familia. Se quedan con ganas de venir porque tienen que trabajar, porque tienen hijos, porque no hay dinero para el masaje. Porque lo pagamos nosotros, nadie nos paga. Gracias. Gracias, gracias. Yo quiero decir por qué vine. ¿Por qué vine? Vine porque el presidente es mi voz. Lo que yo quiero expresar, él lo dice. Lo que yo pienso, él lo dice. Gracias. Por eso vine. Porque estoy con él, porque todo lo que dice es lo que yo pienso y lo que pensamos todos los que venimos. Él es nuestra voz, por eso vine. Muchas gracias, señora. Por convicción propia, realmente yo trabajo en la Secretaría del Trabajo y a mí me consta cómo la gente se queda trabajando hasta las 9, 10 de la noche por sacar adelante todos los proyectos del presidente. Muchas gracias. De nada. Buenos días, ¿cómo se llama y de dónde viene? ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? De Hidalgo. ¿Por qué anda por acá en la Ciudad de México? Señorita,
con 75 años a cuestas. Usted cree que ando por gusto. Ya no me ayudan las patas, pero aquí ando. ¿Eh? ¿Y qué le diría el presidente? ¿Eh? ¿Qué mensaje le mandaría el presidente? Es algo increíble. En 75 años yo siempre decía que viniera un redentor. Que viniera de donde viniera, pero que nos hiciera caso. ¡Viva el presidente! ¿Y sabe qué es lo más triste? Cuando estaba Peña Nieto, que le decía a uno, está robando. ¿Y qué le decía a la demás gente? ¿Y tú qué puedes contra el gobierno? Aquí, mire, aquí lo traigo. ¿Usted cree que no va a venir uno a gritarle a este señor? ¡Es algo increíble! ¡Es algo indecible! Buenos días, señora. ¿De dónde viene usted? Del Estado de México. Del Estado de México. ¿Y por qué viene la marcha? Venimos a defender la convicción, la cuarta transformación. No venimos a apoyar a Obrador, venimos a transformar todos los logros que él ha hecho, así como no son logros nada más de él, son logros del pueblo, logros de todos nosotros, porque hemos luchado para llegar a esto. Muy bien, señora, muchas gracias. ¿Usted por qué viene a la marcha? Vengo a apoyar al sistema obradorista que ha hecho grandes cambios que jamás pensé que se llegaran a ver aquí en México, querido. ¿Cómo qué cambios, por ejemplo? La libertad amplia, no la represión policíaca militar que siempre hemos tenido anteriormente en las marchas con los sistemas corruptos como el PRI, PAN. Y eso es todo. ¿Es usted acarreado? Soy acarreado del Estado de México, no, soy libre. Soy libre para venir aquí a apoyar a Obrador. Eso es todo. Gracias. ¿Dónde está la que se me escondía? Nos tenían. Acá está, no, aquí venga para acá, no me va a correr. ¿Por qué viene usted a la marcha? Vengo a apoyar al presidente y a todos los cambios que ha hecho. ¿Qué cambios ha hecho que le han gustado? Pues las pensiones, la ayuda a los jóvenes, sembrando vida y todo lo que está haciendo también en lo de salud también es muy importante. Dejaron abandonados a los otros partidos, el PAN, el PRI. Entonces nosotros antes votamos hasta por Fox y ahora nos arrepentimos porque es un corrupto. Se unió también al PRI, al Movimiento Ciudadano. Entonces estamos apoyando a López Obrador. Ya ve usted que sí podía hablar eso. Nos tenían acostumbrados al dedazo presidencial, ¿sí? Ahora y a estar callados. A eso nos tenían acostumbrados. Ahora estamos libres de expresión y se está acabando la corrupción. Eso lo estamos viendo. Es una prueba de toda la gente que no somos acarreados. Cada quien venimos por nuestros propios recursos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a usted. Nada, ok. Bueno. Gracias, presidente. ¡Arriba, Obrador! ¡Arriba, Obrador! ¡Que muera la oligarquía corrupta! Apoyemos sus magnos proyectos, el Tren Maya, el aeropuerto, Dos Bocas, todos sus proyectos los apoyamos. ¿Cómo se llama y a qué se dedica? Mi nombre es Sergio Ábalos Valdés y soy trabajador de la educación, la Secretaría de Educación Pública. ¿Y por qué anda acá marchando? Bueno, estamos apoyando la convocatoria que hizo el presidente y apoyando también la reforma electoral y haciendo un trabajo de exhibición de los traidores a la patria, que son diputados y senadores que votan en contra de las reformas que benefician al pueblo. Oiga, ¿y cuáles han sido los cambios en este sexenio en comparación de los anteriores? Bastantes. Para empezar, programas sociales, obras concluidas, no empezadas, sin terminar, el ataque a la corrupción, al robo, etcétera. ¿Qué mensaje le mandaría a la oposición? Que se informen, porque hacen movimientos, lo cual está muy bien, nada más que salen sin saber a lo que van. Que se informen, que no den pena ajena, y que tienen derecho, obviamente, a marchar como todos nosotros, pero esto pues es una fiesta en contraste con lo que ellos presentaron, que fue un desfile de odio. Todos insultando al movimiento, al presidente, a sus seguidores, y eso la verdad no abona en nada a la estabilidad del país.
esto es algarabía, esto es una marcha en apoyo a las reformas y a nuestro presidente. ¿Y al presidente qué mensaje le mandaría? Pues que muchas gracias, que aguante, que estamos con él, que no está solo y que el pueblo de México va a responder a cada convocatoria que él haga. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué vienen a la marcha y de dónde vienen? Cuénteme. De la ciudad, estamos aquí en la Ciudad de México, pues tenemos años de seguir en el movimiento, desde la prepa, la secundaria, y pues felices de haber logrado lo que se logró llegar a... ¿Por qué apoyar al presidente López Obrador? Pues por todo lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué ha hecho? Las jubilaciones para los pensionados, las becas para los preparatorianos, los de secundaria, los incapacitados, pues ¿cuándo, no? ¿Cuándo? Nunca. Es la primera vez. Somos felices, la verdad. Gracias. Esta batalla feliz, esa batalla que ha iniciado en contra de la corrupción, que yo creo que ha sido la parte más difícil de nuestra sociedad, porque la corrupción está permeada en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Es muy fácil para no pagar una multa, para agilizar un trámite, soltar un dinero, y eso nos hace mucho daño. Y el ejemplo que López Obrador nos da es cero corrupción. Yo creo que por eso estoy aquí, porque ha bajado sueldos, porque no ha pedido un solo quinto al Fondo Monetario Internacional a pesar de la pandemia y a pesar del desastre económico que nos dejaron los gobiernos neoliberales. ¡Bravo! Me parece que por eso, convicción. Que por eso estamos aquí. No somos acarreados, estamos de corazón. Siempre he sido de izquierda desde la prepa y lo seguiré siendo. ¿De dónde nos visitan? De aquí, de la Ciudad de México, de Azcapotzalco. ¿Y usted? Yo vengo de Cuautitlán, Izcalli, y vengo por gusto de ver al presidente marchar. Muy bien. Y yo de la Benito Juárez. ¡Órale! Esa es alcaldía. También la vemos de izquierda. Los fifís de la Benito Juárez. Aquí estamos. Gracias. Benito Juárez. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama y a qué se dedica? Leonor Alonso González. ¿De dónde viene? De Temesla, Tlatelolco. Libre. ¿Qué mensaje le mandaría al presidente de la República? Que le estamos muy agradecidos por el apoyo de los abuelitos igual. Nuestros abuelitos necesitan mucho apoyo. Y estamos tan agradecidos con que lo esté poniendo al primer lugar de su apoyo. Los jóvenes que no tenían trabajo y ahora tienen también. También lo de Sembrando Vida, estamos muy agradecidos con él porque nunca habíamos tenido ese apoyo. Y deseamos que siga adelante y que nosotros cuente con nuestro apoyo. Todo Libres, Cuyoaco, Temesla, estamos con él. Arriba. Oiga, arriba. ¿Y a la oposición qué le diría? A la oposición, pues que está re bien. Nosotros pues, con la cuarta transformación estamos muy felices con la oposición. Muchas gracias. Estamos felices con él. Que Diosito lo bendiga y que donde quiera que vaya, que esté bien. Muchas gracias. Doña, ¿por qué vino usted aquí a la marcha? Por convicción, por mi deseo de apoyar a mi paisano Macuspán, Tabasco. Mis padres son de esa región, de las Chapas, Veracruz, colindantes con Tabasco. Véngase para acá, que aquí está la máquina esa. Ajá. Ajá. Ellos conocemos perfectamente esa zona de Macuspán. Yo soy del Distrito Federal, sin embargo, tengo toda esa creencia, toda esa cultura de la zona del sureste de México. Este señor está lleno de una luz
que nos permite seguir caminando y tener una gran esperanza con nuestro país, con nuestro México. Estoy orgullosa de ser mexicana. ¿Por qué llora, señora? Porque me gana el sentimiento, me gana en mi pecho, quisiera expresar tantas cosas que han parado a mi país. Pero que una persona viene a despertar muchas almas, muchos corazones, muchos pensamientos, muchas convicciones. Por eso lloro. Gracias, señora. Hola, buenas tardes. ¿Nos puede decir su nombre y de dónde viene? Soy Catalina y vengo de Corona, California. Los escucho todas las mañanas. Las mesas que tienen de diálogo es muy buena. Vine porque este gobierno es diferente. Hoy en día el gobierno confió en él, creó en el presidente, en sus propuestas. Y que hay hoy como ustedes que se atreven a que se diga la verdad, no como antes que nos tenían engañado. Muchas gracias por su trabajo. ¿Qué mensaje le mandaría a la oposición? Que no creemos en ellos. Y que no, yo ni pago, ni siquiera tengo cable para ver la televisión regular de Claudio y se parecen ridículos y nefastos. En lugar de que se unan a este movimiento tan bonito, a la gente que caminamos y que estamos aquí llorando hasta por estar orgullosos de este hombre que está trabajando por el bien de todos los mexicanos y que ellos por sus intereses no lo quieren aceptar. Después de que escuchamos este discurso del humanismo, ¿qué diría del humanismo del presidente? Que tiene un gran corazón y una gran esperanza y que hoy por hoy se acabó el racismo. Muchas gracias. ¿Por qué vienen a la marcha? Bueno, yo principalmente porque creo mucho en Obrador, creo en su gobierno, creo en su palabra y como joven creo que es una forma también de apoyarlo y de demostrar que también estamos con el país, que apoyamos sus decisiones, que apoyamos lo que está pasando y que no estamos solamente perdidos viendo la televisión o redes sociales, que de verdad también hay jóvenes preocupados por la política y por las decisiones que se toman para todos nosotros. Entonces estamos aquí también para dar nuestra voz, ser otra piecita más. Ya. ¿Y en qué estás de acuerdo de lo que ha estado haciendo el presidente? Reforma, obviamente no se aprobó más que en plan B, pero por ejemplo la reforma energética, todo lo que está haciendo con las becas, apoyos a adultos mayores, becas para jóvenes, o sea, está apoyando muchísimo la juventud, otros presidentes ni siquiera. No está olvidando a nuestros adultos mayores, porque mucha gente tiene esta idea de que como ya no le sirven al sistema ni nada, pues ya lo desechan como si fueran basura, cuando le dieron ya toda su vida a trabajar, trabajando por este país. Entonces yo creo que Obrador viene a revolucionar y también me encanta su trabajo de redignificación con el país. Un país que siempre ha sido visto menos, que no sean desde tiempos antiquísimos, los conquistados, los humillados, ¿no? Él viene a decir, somos un pueblo en resistencia y que seguimos aquí y que seguimos dándolo todo. O sea, esa forma en la que está poniendo de nuevo en alto el nombre de mi país. Eso es lo que yo amo de Obrador y lo que voy a apoyar siempre. ¿De dónde eres? Yo soy del Estado de México. ¿Y en dónde estudias? En la FES Aragón, en la UNAM, en la licenciatura de periodismo. No, ok, gracias, gracias. ¿Son los acarreados aquí del Zócalo? Sí, claro, nos acarrearon de la Benito Juárez. Oigan, ¿y por qué vinieron a la marcha? No, porque hay que apoyar un proceso de transformación en el país. Hay muchos desafíos, pero tenemos que estar como atentos, pendientes de lo que se puede ir avanzando, ¿no? Y aportar por lo menos por eso. Oigan, ¿y qué opinan de esto del humanismo mexicano? Que la sacó de la manga el presidente, pero sí, en realidad pues es este humanismo. De línea, porque la inclusión de todo lo que él viene diciendo a lo largo de toda su historia, ¿no? La inclusión de todos, ¿no? Todos somos humanos, ¿no? Y va más allá incluso que una no se limita a encasillarse como a un socialdemócrata, cosas por el estilo, ¿no? Sino que es una inclusión más global. Bueno, yo decía, somos acarreados porque
me acarrea el corazón y como decía Silvio Rodríguez, no es perfecto, pero es simplemente... Qué bonito ese mensaje. No, pues muchas gracias a los tres. Que estén bien. Gracias. Compa, gracias por darnos la gracias, entrevista. Gracias, tío, es un gusto. Gracias. Gracias. ¿Por qué venía la marcha? Porque estamos en un momento histórico, con una necesidad histórica, en un momento donde a nivel mundial tenemos que cerrar filas, ¿no? En México tenemos dos grandes proyectos de nación. Un proyecto que le da prioridad al tema del mercado, al tema mercantil, y hay otro proyecto completamente opuesto donde se le da el enfoque al humano, ¿no? Como ya lo comentaba Obrador, al humanismo mexicano. Es ahí justo donde encontramos ese encuentro de esos dos proyectos, y estamos justo en ese momento preciso histórico donde tenemos que fijar una posición y donde tenemos que cerrar filas entre todas y todos para permitir que este proyecto continúe. Es lo más importante. Ya, si tuvieras que calificar el trabajo del presidente López Obrador en estos 4 años, ¿qué dirías? ¿Cómo lo definirías su gobierno? Yo lo definiría muy bien, yo le pondría 9. Evidentemente no se puede hacer todo en 4 años, es algo evidente, pero estos 4 años que llevamos ha sido un esfuerzo magnífico. Tenemos grandes servidores públicos de carrera, tenemos grandes personajes que ocupan el gabinete, y la verdad que es muy importante, es un esfuerzo maravilloso. Hace rato en la marcha veíamos caminando a la par arranqué buen rostro, veíamos caminando a la par a todos los integrantes del gabinete. Yo no vería en los sexenios pasados, viendo a los otros integrantes del gabinete caminando así, con esa dignidad, con esa frente en alto, ¿no? Caminando con el corazón en la mano y con esos principios inamovibles. Entonces yo le pondría una calificación casi de 10, un 9, y vamos a seguir para adelante. Este proyecto no tiene marcha atrás, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir profundizando esa gran transformación de nuestro país, y aquí nadie ha dado un paso para atrás. Gracias, ¿de dónde eres? Del Estado de México, de Ocotlán, Izcalli. Mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Servidor. Gracias. Gracias, tierras. Un abrazo. ¿De dónde vienen? Hola, de Mexicali. ¿De Mexicali? Sí. ¿Y cuántos vienen de Mexicali? No, pues cada quien, amigos que pudimos venir, cada quien por su cuenta. ¿Y por qué venir a la marcha? Pues venimos a apoyar a López Obrador porque estoy consciente de que lo único que tiene él ahorita de poder es el gobierno, pero los poderes tácticos y el poder económico está en manos de los mismos de siempre. Entonces hay mucha desinformación, hay mucha gente anclada en la narrativa de odio que se está gestando en el país muy fuerte, y claro que vienen tiempos más difíciles ahora que vienen tiempos electorales. Entonces hay que demostrar el músculo popular en la calle, y hay que mostrar que la verdad está en la calle, y no solamente en todos esos millones de pesos que le invierten a los medios corporativos para crear pues su homosexualización, ¿no? Para estar creando narrativas de mentiras y mentiras hasta que la gente crea que son verdades, ¿no? Entonces, la verdad. ¿Y por qué apoyar al presidente? ¿Qué es lo que te gusta del presidente? Pues es un luchador social, es alguien que emerge del pueblo. Lo veo gobernando solo. Hay muchísima gente que debería estar trabajando al nivel de él y de acuerdo al proyecto de la 4T, sin embargo, no es así. Simplemente la gobernadora en Baja California es una panista pintada de guinda, entonces, y eso lo vemos en muchas partes, y en los operativos básicos de todo el mundo, en donde quiera hay gente que se está trepando a la política porque trae el mismo chiste siempre, desde que se hace a través de la política, de algún hueso, de algún puesto. Sin embargo, el presidente todos los días nos demuestra, de las 4 de la mañana, que él no pierde su convicción y su esfuerzo por transformar este país o dejar una semillita de concientización, ¿no? ¿Qué ha hecho el presidente que te gusta? Creo que le sabe hablar a la gente para concientizarla, y creo que está dejando un legado de politización. Antes creo que el mexicano hablaba menos de política, entonces es un buen inicio. No, él solo no puede hacer todo, pero creo que este es un buen inicio, y está haciendo que ese discurso ya esté en la mesa, esté entre los amigos. Lamentablemente a veces hay enemistades, pero es parte del proceso en que el mexicano tiene que ir viviendo para aprender a dialogar sobre política, y pues para que una democracia se fortalezca tenemos que dialogar todas las ideas. Ok, gracias, Mónica. ¿Qué te dedicas? Soy maestra universitaria. ¿Maestra universitaria? Sí. ¿Qué? Soy comunicóloga, pero me dedico a la educación, a la docencia. Estoy haciendo un doctorado en educación todavía. Y pues mi tesis va sobre la responsabilidad social del universitario, porque quiero que los jóvenes
que trabajan diseño gráfico empiecen a ser conscientes del poder que tienen como emisores de mensajes. Digo, ya he hecho un comercial de esto, ¿no? Pero es para que entiendan por qué de verdad me importa esto como ciudadana. Me importa como ciudadana y quiero anclar ese tipo de dimensiones en el concepto de responsabilidad social del universitario, la participación ciudadana y la participación política. Muchísimas gracias, Mónica. No, Monica. De nada. Gracias. Un placer. Buenas noches, ¿cómo se llama y a qué se dedica y de dónde viene? Armando Bolaño, soy activista del Valle de Coachella, de los trabajadores migrantes, pero nosotros somos de aquí, de allá y del más allá en Todos Santos. Oiga, ¿y por qué vino la marcha? No, pues porque tenemos que apoyar la transformación de México, nosotros siempre los migrantes. Desde hace mucho tiempo, desde el 2006, hemos estado apoyando al compañero Andrés Manuel López Obrador. Yo dormí 46 días aquí en Reforma y conjuntos con compañeros como Luis Magaña de Stockton, California, Páramo Hernández, el fundador de la Unión de Campesinos con César Chávez, Al Rojas. Entonces los migrantes siempre hemos acompañado a esta lucha, ¿no? Oiga, ¿y cuáles ven que han sido los cambios de este gobierno en comparación con otros? Pues primeramente que verdaderamente le interesa al pueblo, ¿no? Porque es un gobernante del pueblo y yo creo que en vez de darle el dinero a los ricos, ahora se lo está dando a los de abajo, que son los que mueven la economía y por eso no hemos tenido tantos problemas abajo, ¿no? Entonces, los pobres reciben el dinero, lo gastan, compran zapatos, compran comida y mueven la economía. Pero además de eso, yo considero que es un gobierno que finalmente hizo que los ricos y los ladrones pagaran los impuestos, ¿sí? O sea, es un gobierno en el cual creo que es un gobierno práctico, es un gobierno que Andrés Manuel sí le tiene amor al pueblo. Ojalá tuviera un mejor gabinete, ¿no? O sea, hay buenos, pero hay unos regulares y otros que no han funcionado, ¿no? Si Andrés tuviera el gabinete, hoy hice esta reflexión de Benito Juárez, pues sería otro rollo, ¿no? Pero con lo que hay, ahí vamos empujando. Oye, ¿qué mensaje le mandaría a la oposición después de esta marcha y de la marcha que hicieron ellos? Pues que están bien jodidos, ¿no? O sea, ahora que le midan el agua a los camotes porque el tigre ahí está en las calles, ¿no? Y eso lo puede decir. Y mientras su movimiento es de viejos, porque yo estuve en la marcha y creo que Andrés muy inteligentemente les hizo una purga para que salieran el Vester Gordillo, los Madrazos, toda la rata, o sea, ya salieron de la alcantarilla, o sea que eso fue una jugada muy inteligente, ¿no? Para que todo el pueblo los conociera. Pero ese es un movimiento de unos cuantos que perdieron sus privilegios y es un movimiento de viejos y no tienen esperanza, están derrotados. Buenas tardes, ¿de dónde es que viene usted? Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Serra Santiago, vengo de los pueblos chicholtecos del estado de Oaxaca, perteneciente a la Mixteca Norte, que venimos hoy a participar a esta gran movilización para apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para que el proyecto de nación pues camine, porque es lo que queremos en nuestros pueblos originarios. ¿Por qué vino usted? ¿Usted viene representando a alguien, lo manda a alguien? ¿Cómo es que llegó acá? Venimos por voluntad y de manera conjunta nos organizamos con las autoridades chocholtecas de ahí de Oaxaca, que son 19 autoridades. 19 municipios. ¿Y como cuántos vinieron? Representativamente venimos 38. 38, sí. Bueno, ¿y por qué respaldar al presidente López Obrador? Pues sobre todo porque le está dando un cambio al país, donde nos ha hecho reflexionar la importancia de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras lenguas originarias, y sobre todo pues que podamos lograr la soberanía alimentaria, que nuestros pueblos históricamente fueron grandes agricultores, que llegaban a alimentar hasta 150 mil gentes, y ahorita con estos modelos no se puede ni alimentar ni uno mismo, ni siquiera ni mil gentes, digamos. ¿Cuáles son los programas o proyectos del presidente López Obrador que a ustedes les parecen proyectos correctos o incorrectos? No, los programas que allí están ayudando a la gente a detener la migración es Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas para los estudiantes, y lo que hemos estado solicitando, porque ahí sí carecemos de escuelas superiores, una universidad que pueda ayudar ahí a detener la migración y no se vayan tan rápido los jóvenes, sino que estudien,
porque ahí hay un potencial que se puedan estudiar carreras afines a lo que tenemos, como son pétreos, cantera, mármol, piedra de enrique, material pétreo que utilizan para construcción. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy profesor de telesecundaria, andamos trabajando en el proyecto de revitalización de la lengua chacholteca, que está en riesgo de desaparecer. De hecho, ya nada más son como unos 60 hablantes aproximadamente los que existen entre los 19 municipios y nada más como en 4 comunidades, y que nos están ayudando a poder recuperar y entender los vocablos de los parajes y nombres de mojoneras que tenemos en los límites de los territorios. Ya, ahorita que hablaba del programa Sembrando Vida, nosotros hemos hecho estudios en varios lugares del país. En unos vemos que a mucha gente le está ayudando, sí, y está trabajando y sembrando, y otros como que lo han usado como para estarse rascando la panza y no estar haciendo mucho. ¿Cómo lo acordaron el programa dentro de sus comunidades, de sus pueblos? Ahí lo importante para nosotros es la asamblea comunitaria. Todo se hace en asamblea y ahí se adquieren tanto los derechos y obligaciones. Entonces creo que todos los municipios tienen ahí a sus responsables que vigilan que el programa se lleve correctamente. Y claro, también hemos visto casos donde a lo mejor lo utilizaron nada más para pues que les llegara un recurso y no trabajarlo, pero afortunadamente ahí las asambleas comunitarias son las que deciden qué se hace, si se le quita o se proponen otras personas de la misma comunidad. Ah, qué bueno, hay, sí, un filtro ahí. Sí. Bueno, ¿qué decirle, por ejemplo, a la gente que vino a marchar el día 13? Nosotros que venían a defender al INE, ¿cuál es la valoración de ustedes? ¿Eso es algo que ustedes ven muy lejano, muy cercano? ¿Cómo afecta o cómo benefician los partidos políticos en su región? Para nosotros lo que es el modelo económico político neoliberal nos pasó a afectar mucho, porque al final pues lo que propició para nosotros las comunidades originarias fue el abandono de la mayoría de los jóvenes. Casi pudiéramos decir que el 60% de los jóvenes salieron de nuestras comunidades y que no sabemos dónde están, se fueron a unos a Estados Unidos, otros a estados del norte a trabajar, y que prácticamente se desintegraron muchas familias. Entonces las familias jóvenes por lo general migraron también, y ahorita precisamente lo que queremos es de que se puedan buscar alternativas con lo que tenemos en las comunidades para que los jóvenes puedan regresar o puedan tener un programa de apoyo, que hasta ahorita pues lo vemos que va por buen camino. En el caso de la protesta que ha hecho la derecha, ha criticado mucho y hasta se ha burlado de nuestros pueblos originarios, creo que pues al final los entendemos. ¿Por qué? Porque ellos son colonialistas, ellos tienen un pensamiento colonial que nunca va a coincidir con el pensamiento y filosofía de nuestros pueblos. Nuestros pueblos se conserva la convivencia y armónica con la naturaleza, que nos está costando ahorita también hacerlo por todo el avasallaje neoliberal y sobre todo porque ahí fuimos muy fuertemente colonizados por los españoles. Prácticamente pues mucho pensamiento eurocentrista todavía permea en las comunidades, como el machismo, que eso no era de nuestras culturas, y que cuesta ahorita que las mujeres se integren incluso hasta los cabildos o a las comisiones donde tengan que participar con equidad de género. ¿Me puede dar, por favor, que no se lo pedí, su nombre y de qué comunidad viene, de dónde viene? Mi nombre es Bernardo Serra Santiago, de Villa de Tamazulapan del Progreso, de Pozolula, Oaxaca. Muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias a usted. Este gobierno no es neoliberal y populista. Así lo decía hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y hoy ha definido el nombre teórico del modelo político, económico, social que se ha implementado y se implementa en México en el gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente ha dicho, y hoy lo reiteró, que lo importante no es la teoría, sino la práctica, los hechos.
Sin embargo, hoy ha nombrado el modelo que aplica, le ha puesto nombre, humanismo mexicano, un concepto que en parte ya veíamos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una universidad creada por él durante su mandato como jefe de gobierno, el cual versa "Nada humano me es ajeno", retomado de Publio Terencio. Así pasamos de economía moral, que ya definía teóricamente parte de su modelo, a humanismo mexicano, donde parte fundamental de la teoría y la práctica, la praxis, se centra en que lo importante no es el crecimiento, sino la justicia. A decir del presidente, lo fundamental no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. El fin del Estado debe ser la felicidad del pueblo sin miseria. Hoy reiteraba eso. Esto sería, dijo el presidente, y será el distintivo de este gobierno. Aquí parte de sus principios. En lo político no se acepta el derrotismo. El pueblo que quiere ser libre lo será. En el terreno de la democracia, actuar de acuerdo a las convicciones, en contra de la tiranía, en contra de que la paz solo beneficia a una minoría. En el fundamento de política económica, el progreso sin justicia es retroceso. La tesis es que no basta el crecimiento económico, es indispensable la justicia. Los indicadores de crecimiento no necesariamente reflejan las necesidades sociales. Importa lo cualitativo, no lo cuantitativo. Hoy lo reiteraba. Y por último, más allá del crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción. Definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano. Humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque, nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. ¿Cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? Trataré de explicarlo de manera breve. En lo político no aceptamos el derrotismo, estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla: el pueblo que quiere ser libre, lo será. De igual manera, en el terreno de la democracia, consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco I. Madero, que en el Plan de San Luis llamó al pueblo de México el 20 de noviembre
de 1910 a tomar las armas contra la dictadura porfirista, porque según sus convicciones, y lo cito textualmente, México estaba gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con el beneficio de la paz y de la prosperidad material. Pero esa paz no descansa en el derecho, sino en la fuerza. Y esa prosperidad solo beneficia a una minoría, no al pueblo ni a la nación. De este criterio se desprende también nuestro fundamento de política económica, pues sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados. Siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, que por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. ¿Quién defiende realmente a un gobierno democrático? El pueblo. ¿Quién respalda la cuarta transformación? El pueblo. El consejo a los jóvenes es, si quieren dedicarse al noble oficio de la política, no olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo, profundo amor al pueblo. Amigas, amigos entrañables, sigamos haciendo historia, continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva!